Para tener una idea, México tiene 2.463 municipios, alrededor de 2.500. Bueno, un poco más de 1.000 sí tienen personas con contagio. Cerca de 1.500 municipios no tienen personas con contagio. Desde luego, son más los municipios de México sin contagio, pero los que tienen contagio son los municipios más grandes, son las urbes, donde hay más concentración de población y por lo mismo es más fácil de adquirir el contagio de este coronavirus. Bueno, vamos a abrir, pero con cuidado. Le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden, para que nos cuidemos. Hay que hablar con los maestros, hay que empezar con acuerdos, tiene que haber consenso, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, cuidándonos, pero sí ir pensando en abrir, porque tenemos que reiniciar en cabalidad la vida productiva, la vida económica, la vida social, la vida cultural en nuestro país.